Hola, hoy vamos a darle mantenimiento preventivo a este auto, lubricando las bisagras, controles de puertas y los pestillos o cerrojos. Aquí podemos observar lo que la falta de mantenimiento puede provocar en los controles de puerta. El metal sin protección se oxida por la humedad y el polvo, y la corrosión daña la pieza que dejará de controlar el cierre y apertura de la puerta. En los peores casos, la pieza se romperá completamente por la falta del mantenimiento. Los fabricantes de autos recomiendan lubricar los puntos que son susceptibles a la falta de lubricación y los tipos de lubricante y líquidos que deben ser utilizados. En este caso, lubricaremos estos puntos. Vamos a comenzar limpiando con alcohol isopropílico para remover la capa de polvo que cubre estos puntos, permitiendo una mejor penetración y agarre del lubricante. El control de puerta, o freno de puerta, o tirante de puerta, es un mecanismo simple que evita que la puerta de su auto se cierre de golpe o se abra con fuerza. Cuando cierras la puerta, el control de la puerta lo frena para que no golpee el marco. Esto reduce el impacto del cierre en la puerta. Vamos a utilizar grasa de litio blanca, que es un lubricante multipropósito resistente al agua y a la humedad. En el spray, tiene alta penetración lubricando zonas de difícil acceso. Es muy importante seguir las instrucciones de uso recomendadas por el fabricante para evitar accidentes y daños personales. También tenemos la grasa de litio blanca en pasta para aplicar en partes específicas donde es más práctico su uso. Vamos entonces a comenzar la lubricación de las bisagras y el control de las puertas. We'll be right back.
vamos a lubricar también el mecanismo del cierre de la puerta. En el caso del mecanismo del door handle o manilla de la puerta, que es un poco más delicado, vamos a utilizar un aceite fino como el utilizado en las máquinas de coser y que no deja manchas. Terminada la lubricación de las puertas, vamos a lubricar las bisagras y el mecanismo de pestillo del capó en la bahía del motor. Seguimos lubricando los puntos recomendados para este mantenimiento y vamos a engrasar ahora la bisagra y el mecanismo de la puerta de la toma de combustible. Pasamos entonces al maletero o baúl del automóvil y lubricaremos las bisagras y el mecanismo de cierre o pestillo. Y de esta manera concluimos este mantenimiento preventivo de lubricación. Espero que este video te haya gustado y te sea de utilidad. Muchas gracias por ver nuestro canal.